Descubre tu potencial. Descubre tu nuevo tú. Descubre Lords University. Bienvenidos al segmento Alimentando tu Espíritu. Welcome to this segment of Refreshing and Filling and Feeding Your Spirit. We want to invite you today to listen as we talk to you about having an encounter with God. Queremos hablar sobre el encuentro con Dios. Hemos visto que en muchas iglesias y muchas organizaciones hay mucha tradición, y por este medio, por el otro medio, puedes encontrar y conocer a Dios. En una época antigua pensábamos que cambiando la ropa o quitando el maquillaje o caminando descalzos por millas y millas para besar los pies de Cristo será la manera de tener un encuentro con Dios. And what we're not doing is criticizing anybody who does those things. No estamos criticando los que hacen eso, pero estamos dándoles ánimo para que piensen de otra manera. We want to give you the ambition to look at it another way. Every person that Jesus met face to face and had an encounter with was forever changed. A todos los que Cristo se encontró cara a cara, frente a frente, sus vidas fueron cambiados. ¿Qué significa eso? Que teniendo un encuentro con Cristo es la única manera que podemos experimentar un cambio genuino, un cambio real. The only way that we can really experience true change is if we have a true encounter with God. No encontrarnos con la tradición, no encontrarnos con idolatría ni juicio, pero encontrándonos con un Dios verdadero que nos ama, quien murió por nosotros y quien se preocupa de nosotros. We're talking about having an encounter with a God that is real, a God that is true, a God that worries about us, that thinks about us, that has plans for us. Many of you watching today have children. Muchos que están viendo hoy tienen hijos. And what do you want for your children? ¿Qué esperan para sus hijos? Lo mejor. Esperan que sus hijos se eduquen. Esperan que sus hijos trabajen. Esperan que sus hijos se encuentren parejas y que tengan hijos y mucho éxito. You hope that your children have careers and get married and grow and have lots of success. Tu Padre Celestial quiere lo mismo para ti. Your Father, your Heavenly Father, desires the same for you. Dice la palabra que si Él cuida de los aves, si Él cuida de todo el mundo entero, ¿por qué no va a cuidar de uno que es su hijo? We're his sons and we're his daughters. The Bible said we're a royal priesthood. What does that mean? That means he cares for you. But what you need to do is do what every mom and every dad desires. Tienes que hacer lo que todos los padres desean. ¿Y qué es eso? Encontrarte con él. What you've got to do is have an encounter with him. Es tiempo de regresar a casa, regresar a las rodillas, regresar a la oración, la meditación. Cristo te ama, and I love you too. Until next time.